Hola, bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo programa de Buena Mesa con los buenos muchachos. ¿Nos estaba esperando? Bueno, ya estamos aquí. Yo estoy muy bien. ¿Y usted, Pablo, Pablito? Acá estamos, bienvenidos a un nuevo programa. Les tengo una muy buena receta para hoy día. Esperemos que les guste. Y nada, vamos con eso. Mire, yo le invito a una pausa comercial porque quiero dejar en expectación la recetita de hoy día, que se viene muy rica. Así que vamos y ya regresamos. Las princesas se enamoran, dejarás el salón por quedarnos a solas. Ya estamos de regreso de la pausa comercial junto a Comercial Omega, líder en equipamiento gastronómico con los mejores precios de la región. Podrás encontrar pesas digitales, freidoras, churrasqueras, hornos industriales y para su panadería también todo lo que necesite para pastelería y sandwichería. Lockers para instituciones, colegios, empresas. Prefiéranos, Comercial Omega, Fañano 565B. Y ahora sí, le cuento que hoy en La Buena Mesa cocinamos cordon bleu de pollo y gratín de papas. Para cuatro personas, ¿cierto, Pablo? Para cuatro personas. Le cuento los ingredientes. Dos pechugas de pollo, una unidad de jamón a gusto, la que usted prefiera, de pollo, de lo que jamón serrano, qué rico, ya. 200 gramos de queso mantecoso, sal y pimienta a gusto. Para el gratín necesitamos medio kilo de papas, 200 cc de crema, 125 cc de leche, 2 unidades de huevo, queso parmesano, 40 gramos, cibulet a gusto. Para el apanado, 2 huevos, 300 gramos de panko, 300 gramos de harina. Y por último la salsa bechamel rápida, 250 cc de crema, 200 cc de leche, 75 gramos de harina, 100 cc de agua, sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Ahora sí, dejo usted, con ustedes a Pablo, Pablito, para que haga nuestra recetita. Bueno, para partir con esta receta, vamos a partir por el gratín, ya que eso conlleva un tiempo en el horno. El gratín es muy simple. Agarramos la papa. Bueno, si no... Y lo vamos a cortar en mandolina. Si no tiene mandolina en la casa... Bueno, se puede usar el rallador, la parte tiene una parte como horizontal que hace corte a lo largo. Vamos con todas las papas, cortándolas en láminas. Oiga, ¿y el cuchillito para papas sirve o no? ¿Tiene una parte de algunos? O sea, bueno, en el caso de que no haya mandolina, le recomiendo, cortamos acá, hacemos una base con el fin de que no se nos mueva la papa y vamos cortando lo más fino posible. O sea, yo tengo un poco de práctica, bueno, porque he cocinado un par de veces, pero esta es la idea. Vamos a incluir esta acá igual, pero con la mandolina, si se puede conseguir una, es más rápido, es mucho más rápido. Bueno, esta lleva un seguro, no lo estoy usando en este minuto porque se ralentiza un poco el procedimiento. Pero por ahí vamos. Más práctico. ¿Cómo dice? Es más práctico. Es mucho más práctico, más rápido. Y aparte que... Tiene bonitas formas. Sí, ¿no? Y lo más importante aún es que... todos los cortes son los mismos, o sea, el mismo grosor, no hay diferencia de corte, entonces la cocción es pareja. Creo que con eso vamos a estar suficiente, voy a cortar una más por si acaso. Ya. Tenemos nuestras papas, sacamos la mandolina, la cual lavaremos más tarde, no, la voy a dejar acá abajo. La mantenemos ahí y rápidamente vamos con el batido que va en el gratín. Los dos huevos enteros. Dos huevitos que nos trajo Oscar de su casa, ¿cierto?
¿Oscar los trajo a la casa? Sí, sí, agarró unas gallinitas por ahí, hijo. Qué simpático, Oscar. Siempre pensando en nosotros. Ya, la crema. La leche. Cibulet. Yo no voy a usar todo el cibulet porque voy a usar un poquito para el final. Para decorar. Sal de mar. Sal de mar. Muy buena la sal de mar, más sabrosa, más sana. Más ¿no? sana. Menos procesada. Menos procesada, claro. Pimienta de molinillo. Más fresco, más rico, más. Más todo, más todo. Ya. Ahora revolvemos todo. Integramos, que quede integrada la crema con la leche. Es importante que no esté separada la clara con el resto de los ingredientes, porque si no, no nos va a ligar nuestro gratín. Ya, entonces, tenemos las papas, el relleno, y vamos ahora con el montaje del gratín. En la base agregamos un poco de nuestra mezcla. Vamos bien ahí. A ver si la cámara me puede seguir, porque ahora viene la parte más menos difícil. O sea, no difícil, pero... Más lenta. Hay que tener precaución en este sentido, ya que si no disponemos de una manera bien, de buena manera el gratín, no nos va a quedar de la manera que estamos esperando. Ah, no es llegar y tirar las papas. No. La idea es que vaya una tira de papas horizontales y una tira de papas verticales. Como la torta de galletas. Claro. También hay que tratar de llegar a los bordes para que no nos quede ni un espacio sin papa. Y cada tres láminas vamos a ir agregando batido. De nuevo, el mismo proceso, casi como haciendo una lasaña. Claro, como una lasaña de papas. Una lasaña de papas, sí. Bueno, igual esta es una receta clásica, ¿no? Es algo como... En la casa yo creo que han hecho o han probado alguna vez un gratín de papas. Sí, yo solamente lo hice una vez. ¿Y cómo te quedó? A mis hijos les encantó, pero no sí. Lo volví a hacer porque tenía mucho trabajo. No, es que esta receta, la verdad, es que es para los niños. Es que usted lo hace tan fácil, ve que lo hace rapidito. Es que, bueno, lo hacemos rapidito porque quiero llegar a la otra parte y presentarles el plato. Porque este plato, la verdad, es que es ideal para los cabros chicos. O para el esposo mañoso en la casa. Al que no le gusta comer verdura. ¿Ah? Si bueno, no le tienen carne con papa, no come. Claro, claro. Esa es la alma de él. Ya. Aquí, en este minuto, tenemos que apretar, tazar bien para que el batido se integre por todos los costados de la papa, del gratín. Vamos a agregar una capa más. Tiene su técnica, ¿ven? No, tiene su técnica, todo. Todo tiene su técnica. Pero acá se lo vamos a mostrar para que en la casa se lo haga fácil. Mira, si yo lo hago rápido, usted lo va a hacer 10 veces más rápido. Es la idea. Es la idea, no, sí. Al final de la temporada van a terminar todo haciendo gratín y de todo. Ya. Apretamos una vez más. Damos las manos. Y esto lo vamos a llevar al horno a 180 por más o menos 25 minutos hasta que la papa esté blanda. Si es que... La papa no está blanda y el centro está muy, muy dorado, o sea, y la superficie está muy dorada. Les recomiendo taparlo y mantenerlo en el horno con siguiendo la cocción hasta encontrar la papa ya blanda. Con aluminio, ¿cierto? Sí, con un aluminio o si tiene una fuente con una tapa. Bueno, en este caso, sí, en este caso tenemos la tapita, pero bueno, no la necesitaremos. Ya. Oiga, Pablito, tengo que invitarlo. Tengo que invitarlo a una pausa. Ah, no, vaya nomás. Yo, por mientras, voy a hacer la mise en place para que hagamos el pollito.
y estamos. Ya, entonces no se mueva de su silla o de lo que esté haciendo, que ya regresamos enseguida. Ya estamos de regreso de la pausa comercial junto a la mejor calidad en frutas y verduras. Ven a nuestro local de Fruity Market. Productos de primera calidad al mejor precio. Todo para acompañar tus platos preferidos y darle ese toque distinto. Lo podrás encontrar en Fruity Market, Avenida España 01341, Interior. Ahora sí, vamos con la segunda parte. Ya lo veo destrozando un pollito ahí. Sí, vamos a partir ahora con... con el proceso de rellenar la pechuga con el jamón queso. Y para eso vamos a necesitar sacarle la piel, porque la verdad es que la piel no la necesitamos, y aparte que es la parte más grasosa, entonces... Si hubiese sido pollito de campo, no hay ningún problema en dejarle la piel, ¿cierto? No, claro. Pero... con eso le dejamos dicho todo. Sí. Si no consigue pechuga deshuesada en el supermercado, compre la pechuga entera. Y se preocupa nomás de no dejar ni un hueso adentro. Si deja un hueso adentro, no. Lo va a pasar mal los dientes, yo creo. Vamos con... si no sabe despechugar, vamos por la parte del hueso, el cartílago. Lo encontramos, buscamos con los dedos, lo encontramos. Y en el costado, por cualquiera de sus costados, bien... bien cerca de ese, del hueso, vamos fileteando hacia abajo. Y hacia un costado, hacia adentro. Cuando se encuentre con este hueso, eso, lo corta nomás y seguimos. Y acá tenemos una pechuguita. Vamos a hacer una nomás. Ya. Aprovechamos de sacarle todo lo blanco que encontremos, que es grasa. El contrafilete igual lo retiramos, no lo vamos a ocupar. Esto lo guardan, si es que no lo utilizamos ahora, lo puedo usar para cualquier otro tipo de preparación más adelante. O para un caldito de pollo. O para un caldito, claro. Con este día tan lluvioso. Ah, no, si este día está... ojalá que no se nos desborde el río nomás. Ya. Le sacamos casi toda la grasa que teníamos. Y vamos a formar ahora con la pechuga un corazón. Un corazón bien, bien romántico. Ya se acordó ya. Ay, sí, sí. cómo me molesta. Ya, tenemos la pechuga acá. Entonces, para formar un corazón, vamos por el lado de afuera de la pechuga, por el lado más redondito. Y hacemos un corte horizontal en la mitad de la pechuga. ¿Es el lado más redondito o más gordito? Hacia el lado... del lado más redondito, me refiero como el borde de la pechuga. Si lo ven bien, tiene este borde acá. Y el borde acá que es como... tiene como, como un corte ahí, como un quiere. Vamos por este lado. La idea es no llegar hasta el final, no cortarlo entero, como va relleno. Entonces vamos... ah, y ahí quedaba en corazón. Y ahí queda más o menos como un corazón. Corazón de escarcha, ¿eh? Ahí está el corazón. Ya, lo mantenemos ahí. Pimienta. Pimienta. Sal de mar. Sal de mar. Tenemos el jamón y el queso. Lo cortamos en tiritas, ya que es más fácil en el momento que enrollemos la pechuga. Y disponemos en el medio el jamón, lo mismo. Esta parte es importante. Con la ayuda de un poco de toalla Nova o un papel absorbente, secamos los bordes donde va este. En el borde que se irá a juntar después la pechuga
un borde de la pechuga con la otra pechuga tiene que estar seco, con el fin de que se nos pegue y no se nos separe. Vamos ahí. ¿Se ve bien? Se ve bastante bien. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, en el caso que se les corte, si se les pasa la mano con el cuchillo, agregan el contrafilete adentro, después la pechuga de pollo y todo, con tal de hacer tipo un parche. Ah, por eso lo dejó ahí al ladito. Ven, nos claro, podemos hacer si acaso, un caldito de si pollo. Ahora. Ya. Ahora que tenemos el pollo ya relleno, tenemos que proceder a apanarlo. Lo apanaremos a la inglesa. ¿Qué es lo que es apanar a la inglesa? El proceso de apanado, pero con tres etapas. La harina, primero, el huevo y al final el panko. En este, el apanado inglés, la verdad es que a la inglesa es con pan rallado. Pero vamos a usar panko porque bueno, es mucho más sabroso, más crocante. Y estamos más habituados. Sacamos todo el exceso de la harina. La pasamos al huevo. Y del huevo pasamos al panko. En caso que no se les cierre bien la pechuga, lo que pueden hacer es ponerle un mondadiente entre las dos. Entre los dos filetes. O sea, entre las dos partes del pollo y la pechuga. Es más rapidito que coserla con el hilo, ¿cierto? No, mucho más rápido. O sea, pero las dos son cumplen la misma función. Pero debería quedar el pollo solito así, selladito. Selladito, sí, no, esa es la idea. O sea, el que sabe, sabe, si no, sí. Hay tantas opciones, uno no tiene que ser tan cuadrado en la cocina. Sí, hay tantas formas de arreglar los problemas. Pero es una buena solución el moldadito. Es muy buena solución, ya. Tenemos el caliente, el aceite caliente. Vamos con el pollo. Con mucho cuidado. Vamos friendo. Mientras tanto, yo tengo que hacerle mención a la gran variedad de productos del mar frescos y ahumados, la mejor calidad y el mejor precio. Lo podrás encontrar en el mercado municipal, en tu local Flor del Estrecho, atendido por Doña Julie o Julia y Don Joaquín. Un saludo para ellos. ¿Está buscando la mejor opción para encontrar la propiedad que desea? Lo puede hacer en Roma Propiedades. Compra, venta y arriendo de casas, departamentos y terrenos con la mejor atención personalizada de Don Heriberto Hurtado. Roma Propiedades, Lautaro Navarro, 498. Ya, mientras estamos acá, en este punto, friendo el pollo, tenemos que preocuparnos que no se nos queme. Que no se nos pase la mano con el aceite y llegar al punto en que la pechuga tenga un color dorado como este. Tal cual como es. Ya se ve bonito y huele rico. Se ve bonito y huele rico, ¿no? Ya. Mientras estamos friendo el pollo, vamos a aprovechar de hacer la mezcla de la salsa bechamel. La bechamel falsa o salsa salsa blanca falsa. Para esto necesitamos un bol, harina, puede ser, dice agua la receta, puede ser leche. Yo creo que voy a utilizar leche, como dice la receta. Entonces vamos con, la receta, ¿cómo dice? Dice crema. La receta dice, claro. 250 de crema, 250 de leche, 75 gramos de harina, 100 cc de agua. Perfecto. Sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Sí, lo que estamos haciendo acá es el batido. El batido que va a hacer que nuestra salsa se ligue. Vamos a ir agregándole la harina de a poco. Sin formar grumo. Integramos todo. En caso que les pase eso, que se les mueve el bowl, lo primero que hacen es ponerlo abajo, ponerlo sobre una tela o una superficie que antes deslizante. Y vamos integrando.
El batido era leche y harina. ¿Cómo dice? Era leche y harina, ¿cierto? Leche y harina. Vamos con la crema ahora. Y la leche que va a hacer de nuestra salsa. Oiga, yo tengo que mencionar a Sur Austral Gourmet. ¿Me puede decir usted quién es? Sur Austral Gourmet. Sur Austral Gourmet es nuestra empresa de catering. Así que lo que necesite, sea matrimonio, evento, de empresa, lo que sea, estamos a su servicio. Lo podemos encontrar en suraustralgourmet.cl o en el Facebook también, ¿cierto? Sí, en el Facebook y en surastrogourmet.cl pueden encontrar nuestro servicio. Ya, tenemos el pollo y ya lo sacamos del aceite. Lo disponemos sobre papel absorbente. Mire qué bien, y uno que se complica tanto, que ay, que no, si tengo que dejarlo aunque quede más negro, no, para que quede bien cocinado. Mire. Es que antes de que quede negro es preferible que quede dorado. O sea, que quede negro y que quede crudo, no. Pero si va a quedar negro, cocido, ya, bueno, eso depende de uno. Buen tip. La idea es, no, meterlo al horno. Yo generalmente prefiero eso porque si no, tiene muy mal aspecto y no es la idea. Ya. Entonces. Continuamos con la salsa blanca bechamel. Vamos a agregar sal y pimienta nuevamente. También le vamos a agregar un toque de nuez moscada. Ya tenemos. Nuez moscada, no mucho. Y revolvemos. Mientras tanto, yo quiero invitarlo a Creativa Barista Café Lunch, un lugar exclusivo y diferente, una carta creativa que deleitará tu paladar con exquisiteces de la elaboración propia. Creativa Barista Café Lunch, especialistas en café de excelencia. Creativa Barista, vive y siente el café. José Miguel Carrera, esquina Pasaje España. Y acá seguimos con la salsa. Estamos esperando a que la mezcla entre la crema y la leche suba, con el fin de poder integrarle el batido que tenemos acá a nuestro costado y dejar lista ya nuestra salsa para nuestro montaje. Está hirviendo ya la crema con la leche. Vamos a ir agregando el batido de a poco. Y vamos batiendo al mismo tiempo, con el fin de que se integre la harina con la crema, la leche, y se vaya espesando. Uno ve el espesor que quiera darle. Si es que quiere que sea más apretado, le pone más batido. Si quiere que sea más suelto, le pone menos batido. ¿Eso significa más líquido o más espeso? Claramente, sí. Para entender yo en la casa, porque yo soy media burrita. Practiqué el otro día esa salsa, así que nos quedó bien. ¿Sí? ¿Le quedó bien? Sí. Ah, qué bueno. Ya, pero lo importante de esta salsa es mantener el tiempo de cocción una vez que empieza a hervir. Cuando empieza a burbujear, le damos unos 30 segundos con el fin de que se cocine la harina y nos sintamos ese sabor astringente que tiene. Yo en este caso a esta le voy a agregar un poco de parmesano fresco rallado para hacerla un poco más golosa. E integramos nuevamente. Ahora me estaba acordando, yo también hice lo mismo, pero no le puse parmesano, le puse otro queso que tenía y se lo eché ahí a derretir. ¿Sí? Sí. Bueno, es que esa es la idea. La idea es que uno vaya innovando, aprender las técnicas básicas y después innovar nada más.
Ya, entonces, pasado el tiempo en el horno, sacamos nuestro gratín. Nosotros teníamos uno preparado con anticipación. Mire cómo está, a ver. Esa es la idea del gratín. Un dorado casi parejo y con una consistencia dura. No que sea algo líquido que baile ahí. Ya, tenemos el gratín mientras está... Ah, no, vamos a sacar el pollo igual. Con el pollo lo mismo. Esto es lo que queremos lograr con el pollo. Un doradito, bonito, tierno. Se ve muy lindo y en especial en HD, la señal 94 de TV Red. Además, bueno, también en la señal 26, pero si usted todavía no tiene HD, ¿qué espera? Imagínese los colores. No, claro, con HD se ve todo más lindo. Vamos a dejar nuestra salsa por acá también. Y vamos a proceder al montaje. Primero, no, vamos a primero a partir con el gratín. Con un cortapasta, no sé si se puede apreciar por acá o voy para allá. Acá. Con un cortapasta presionamos hasta llegar al final. O un molde redondito. Claro, con un molde redondito se mueve. Es que ¿sabe lo que yo hice para tener ese molde? No lo sabe. No, no tengo. ¿Qué, a un tarrito de café, lo abrí por el lado de atrás y listo. Ah, sí. Esa es una buena técnica. O sea que ahí me sorprendiste. Viene a ti. Ya, yo voy a hacerlo así, con círculo, con un molde circular, porque se puede. La idea en la casa tampoco es perder tanta papa ni nada. Pero vamos. Eso es para tener un montaje. Un montaje lindo. Acá, más o menos bonito. Empujamos con el dedo sin desarrollar. Ahí está nuestro gratín. Esto lo volvemos a dejar acá. Vamos con el pollo. El pollo lo vamos a cortar en medallones. Ojalá tres medallones. Y vamos a disponer de esta manera. Finalizamos con nuestra salsa blanca. Yo ya me estoy saboreando, ya me gustó, me gustó. Me gustó la presentación, me gustó todo. ¿Le gustó? Bueno, esa es la idea. Sí, y ya estamos despidiendo también este programa. Le recuerdo que nos puede ver de lunes a viernes, 12:30 horas y 20:30 horas. Un saludo ahí a Oscar Vázquez, yo sé que me está viendo, que nos reíamos el otro día. 12:30 y 20:30 horas, ¿cierto? Sí, sí. Y si no, nos sigue en el Facebook. Buena Mesa con los Buenos Muchachos. Vamos a terminar solamente, antes que se vayan, quesito. Aprovechad ya. El toque final. El toque final, claro. Bueno, y acá tenemos nuestro plato presentado, nuestro pollo cordon bleu con nuestro gratín de papa y salsa de chamel. Espero que les haya gustado y que lo disfruten. Yo me voy a quedar acá limpiando. Muchas Vaya gracias, Pablo. Ojalá que podamos seguir disfrutando de estas ricas recetas. Así que lo esperamos en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, gracias. Something like that.